El tejido nervioso consiste en un conjunto de células especializadas presentes en los órganos del sistema nervioso. Estas células son las neuronas y las células de la glía, la neuroglía. La función del sistema nervioso consiste en recoger y almacenar la información del medio ambiente y del medio interno y generar con ella respuestas rápidas que permiten mantener la homeostasis del organismo. Las neuronas producen impulsos electroquímicos y los conducen. Las células de la glía, también llamadas células de sostén, ayudan a que la función neuronal se realice correctamente. Se pueden considerar a las neuronas como las subunidades estructurales y funcionales básicas del sistema nervioso. Son células especializadas en la captación y transmisión de la información, respondiendo a estímulos físicos y químicos, conduciendo impulsos electroquímicos y liberando reguladores químicos al espacio interneuronal de comunicación, denominado sinapsis. Las neuronas, por lo general, constan de tres regiones: el cuerpo celular, las dendritas y el axón. El cuerpo celular, también denominado soma, constituye la porción agrandada de la neurona que contiene el núcleo, el cual se encuentra en el centro del cuerpo celular. Es grande, redondeado y único, relacionado con la síntesis de ácido ribonucleico necesario para la síntesis final de proteínas. Las neuronas contienen unos gránulos que se distribuyen por el citoplasma celular, excepto por la región del axón. Estos gránulos constituyen los cuerpos o sustancia de Nissl. Estos cuerpos no son más que el retículo endoplasmático junto a los ribosomas, es decir, el retículo endoplasmático rugoso, y por lo tanto es el responsable de la síntesis proteica. Las dendritas son prolongaciones delgadas y ramificadas que están especializadas en la captación de la información, es decir, proporcionan un área receptiva que transmite impulsos electroquímicos hacia el soma. Los receptores de esta área receptiva generan una señal eléctrica que es transmitida hacia el segmento inicial del axón. Y el axón es una prolongación más larga que conduce los impulsos denominados potenciales de acción desde su porción inicial, denominada montículo o cono axonal, hasta las terminaciones sinápticas. La longitud de los axones puede variar desde solamente un milímetro en las neuronas del sistema nervioso central hasta un metro o más en las neuronas del sistema nervioso periférico. El axón, además de transmitir el potencial de acción, también transporta proteínas y lípidos desde el cuerpo neuronal hasta sus terminales. Para ello requiere unos mecanismos especiales de transporte que se engloban dentro del denominado transporte axonal. Existen dos tipos de transporte por el axón: el anterógrado y el retrógrado. El transporte anterógrado puede ser rápido o lento. El rápido tiene aproximadamente una velocidad de 200 a 400 milímetros día y se encarga de transportar vesículas de neurotransmisores hasta la terminación de la sinapsis mediante un deslizamiento sobre microtúbulos del axón
gracias a una proteína que requiere energía para esta acción, una ATPasa denominada cinesina. El transporte anterógrado lento, que tiene una velocidad aproximada de 2 a 8 milímetros día, se encarga de transportar proteínas del citoesqueleto y del metabolismo sináptico. Por tanto, es un transporte que facilita el mantenimiento de la sinapsis neuronal. Por su parte, el transporte retrógrado transporta material de desecho a nivel del terminal axonal hasta el cuerpo neuronal, donde será reciclado y puesto a punto para ser transportado nuevamente de forma anterógrada. La proteína responsable de este transporte es otra ATPasa diferente a la cinesina. En este caso, esta ATPasa se denomina dineína. Las neuronas pueden clasificarse según su función o estructura. En la clasificación funcional, consideramos las neuronas sensitivas o aferentes, las neuronas motoras o eferentes y las neuronas de asociación o interneuronas. Las neuronas sensitivas o aferentes conducen impulsos nerviosos desde los receptores sensitivos periféricos hasta el sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes conducen impulsos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, músculos o glándulas. Existen dos tipos de neuronas motoras: las somáticas y las autónomas. Las somáticas son las responsables tanto del control reflejo como del control voluntario de los músculos esqueléticos, mientras que las autónomas son las que inervan a los efectores involuntarios, es decir, el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Y finalmente, las neuronas de asociación o interneuronas se encuentran en su totalidad en el interior del sistema nervioso central, donde ejercen funciones asociativas o de integración. Y la clasificación estructural depende del número de prolongaciones que emite el cuerpo celular. Así podemos considerar las neuronas unipolares, las bipolares y las multipolares. Las neuronas unipolares tienen una única prolongación corta que se divide en forma de T para formar un par de prolongaciones más largas. Así son las neuronas sensoriales, en las cuales una de las prolongaciones recibe las estimulaciones sensoriales y produce impulsos nerviosos. Esta se considera como prolongación dendrítica. Y la otra es la que conduce impulsos desde el cuerpo neuronal hasta la sinapsis, y es la que se considera como prolongación axónica. Las neuronas bipolares tienen dos prolongaciones, una en cada uno de sus extremos. Este es el tipo de neuronas que se encuentra en la retina del ojo. Y las neuronas multipolares, que son las más frecuentes, contienen varias dendritas, un solo axón que nace del cuerpo celular. Así son las neuronas motoras. Las neuronas del sistema nervioso están sostenidas por algunas variedades de células no excitables que en conjunto se denominan neuroglía. Estas células son más pequeñas que las neuronas y las superan en número, 5 a 10 células de la neuroglía
por cada neurona. Hay 5 tipos principales de células de la neuroglía: las células de Schwann, los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y las células ependimarias. Las células de Schwann forman vainas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. La vaina de mielina es una sustancia semilíquida compuesta mayoritariamente por colesterol y fosfolípidos y que es de gran importancia para el aislamiento del axón, la conducción del impulso nervioso y también para el proceso de regeneración de los axones. En el proceso de formación de la mielina en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann se enrollan alrededor del axón como se enrolla un trozo de cinta aislante alrededor de un cable eléctrico, dando varias vueltas de forma que cada vuelta recubre a la capa anterior. Cada célula de Schwann cubre solo alrededor de un milímetro de axón y entre cada 2 células contiguas existe un segmento de axón expuesto. Se trata de unas hendiduras denominadas nódulos de Ranvier, de grandísima importancia para la conducción de los impulsos nerviosos, tal y como veremos en otro audiovisual. Los oligodendrocitos son las células responsables de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. La membrana plasmática del oligodendrocito se envuelve alrededor del axón y el número de capas determina el espesor de la vaina de mielina. Un solo oligodendrocito puede estar conectado con la vaina de mielina de hasta 60 fibras nerviosas, lo que implica que este oligodendrocito no rota como la célula de Schwann. Posiblemente la mielinización en el sistema nervioso central se produzca por crecimiento en longitud de las prolongaciones del oligodendrocito. Las vainas de mielina que rodean los axones del sistema nervioso central dan al tejido un color blanco. Las áreas del sistema nervioso central que contienen una concentración elevada de axones, por tanto, constituyen la sustancia blanca. Por su parte, la sustancia gris del sistema nervioso central estará formada por concentraciones elevadas de cuerpos celulares y de dendritas sin vaina de mielina. Como hemos comentado antes, las vainas de mielina son responsables de la regeneración neuronal, pero esta solo se produce a nivel periférico. Así, cuando se corta un axón de un nervio periférico, la porción distal que quedó separada del cuerpo celular degenera y es fagocitada por la microglía. Entonces las células de Schwann forman un tubo de regeneración por el que parte del axón que todavía está conectado al cuerpo celular comienza a crecer y a presentar un movimiento ameboide. Parece que las células de Schwann del tubo de regeneración secretan sustancias químicas que atraen al extremo del axón en crecimiento y que el tubo de regeneración ayuda a guiar al axón hacia su destino correcto. Los astrocitos son grandes células estrelladas con numerosas prolongaciones citoplasmáticas que irradian hacia el exterior de la célula. Son las células gliales más abundantes del sistema nervioso central y constituyen casi el 90% del tejido nervioso en algunas áreas del cerebro. Presentan terminaciones denominadas pies terminales que rodean a los capilares del sistema nervioso central
y a los axones y terminaciones axonales. Sus funciones serían, en primer lugar, mantenimiento de un ambiente iónico óptimo mediante la captación de potasio del líquido extracelular. Es decir, recuperan el potasio liberado por la neurona durante la transmisión del impulso nervioso. En segundo lugar, captación de neurotransmisores químicos liberados por los axones terminales de las neuronas. Por ejemplo, captan el neurotransmisor glutamato y lo convierten en glutamina. A continuación, liberan glutamina para ponerla a disposición de las neuronas que las utilizan para volver a sintetizar el neurotransmisor. En tercer lugar, captan glucosa de la sangre y la transforman en ácido láctico, el cual será captado por las neuronas donde se metaboliza por vía aeróbica a dióxido de carbono y agua para la producción de energía en forma de ATP. Y en cuarto lugar, favorecen el establecimiento de la barrera hematoencefálica muy selectiva. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los órganos, las células endoteliales de los capilares del encéfalo no están separadas por poros, sino que se mantienen unidas por uniones herméticas favorecidas por el efecto de los astrocitos. Por tanto, las moléculas del plasma han de pasar al encéfalo a través de las células endoteliales por rígidos procesos de difusión y transporte activo, así como por endocitosis y exocitosis. La microglía es la célula defensiva del sistema nervioso central. Se trata de un macrófago cuya principal función consiste en reconocer las infecciones y tomar las primeras medidas necesarias con el fin de combatirlas. Elimina restos tóxicos dentro del cerebro y secreta factores antiinflamatorios, funciones que son esenciales para la preservación de la salud neuronal. Aún así, sus acciones pueden tener un efecto negativo. Las células microgliales que tienen actividad excesiva pueden liberar radicales libres que promueven el estrés oxidativo y así pueden contribuir a enfermedades neurodegenerativas. Y finalmente, las células ependimarias forman el revestimiento epitelial de cavidades del cerebro, los ventrículos, así como el conducto central de la médula espinal. Además, un tipo especializado de célula ependimaria representa el constituyente de los plexos coroideos, estructuras vasculares que se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo con las importantes funciones de actuar como amortiguador en los traumatismos craneoencefálicos y cumpliendo funciones nutritivas y de eliminación de toxinas del sistema nervioso central.